Estamos aquí en el umbral del hotel y de lo que fuera la comandancia del ejército federal en los tiempos de Don Porfirio, esta construcción de piedra. La parte superior, que ya no existe desde el 2008, fue lo que fuera la residencia personal del general Ignacio Bravo. Y fue arrasada por el huracán de 2008. A mí me tocó conocerla, porque quedándome en una de las habitaciones, me pasaba por ahí arriba a la ruina de madera que todavía estaba en pie en la parte superior. Y si vemos la historia a través de las cartas personales del general Ignacio Bravo, nos daremos cuenta que él habla de esa casa de madera que montó aquí arriba, que la desmontó, la desensamblaron en lo que se llamara el campamento de La Vega, cerca de donde el día de hoy se encuentra Punta Allen, y la trajo para acá porque aquella madera era buena y aquí no había madera en ese entonces para ese tipo de construcción. Entonces, después del 2008, esto quedó en ruinas y hoy me encuentro con que hicieron un pequeño parquecito. Es más, hay una escalera aquí que nos lleva a la parte superior y que hicieron como un miradorcito. Y vamos a verlo. De este mirador se alcanza a ver el templo, que es el único templo, creo yo, corríjanme si me equivoco, pero es el único templo que está construido aquí en la República Mexicana con mano de obra esclava, pero no esclava indígena, sino esclava de mestizos y de español, de gente blanca o blanquiza. El único templo de su categoría, construido por mano de obra esclava blanca. Aquí está el Museo de la Cultura Maya. Este es el puro centro de Chan Santa Cruz. Y ahí está una de las locomotoras del tren de Deucaville francés, que corría entre la capital del territorio, que era esta, y Vigía Chico, para conectar al territorio con el resto de la república. Esa era la pila de los castigos o la pila de los azotes. Ahí es donde azotaban a todo personal que no siguiera las leyes de los mayas Cruzov al pie de la letra. Esta es otra parte del hotel Esquivel, y la razón por la que estoy aquí es porque aquí hay pedacera del ferrocarril de Deucaville que corría entre Carrillo Puerto y Vigía Chico, comunicando a la capital del territorio, que era esta, Carrillo Puerto, o Chan Santa Cruz, o Santa Cruz de Bravo, con el resto del mundo. Son ruedas originales y pues pedacera. Obviamente el carrito no era así de pequeño, pero sí eran carros pequeños. Era ferrocarril de Deucaville, traído de Francia por el régimen de Don Porfirio. Y aquí está entre los jardines.
Y aquí hay un par de pedazos más del ferrocarril de Ukaviok. No sé qué parte sean, si serían las chimeneas, si están de cabeza aquí. No creo, no sé qué sea. Pero esto junto con las rueditas que están aquí, allá de aquel lado, es lo único que queda aquí en el Hotel Esquivel. Muy bien, aquí hay varias piezas de ferrocarril, de los ferrocarriles de Ukaviok, con sus engranajes y todo, partes de, las máquinas, aquí en puro enfrente del museo y al lado, a un costado del templo de Carrillo Puerto. Aquí está una de las máquinas, de las locomotoras, una vía, los tubitos, el interior de las locomotoras. Es por donde corría el agua, corría el vapor para crear la energía. Y están haciendo, hay mucha construcción y ahorita paró el ruido, así es de que estoy haciendo esto, esta toma. El museo es extenso, hay que regresar. Y acá hay más pedacera de las locomotoras de Ukaviok. Aquí está otro pedazo. Las locomotoras que unieron, que comunicaban el territorio con el resto del mundo, literalmente. Aquí está otra base de locomotora. Ahí está uno de los carros, que obviamente llevaban madera. Eran ferrocarriles pequeños. Y en este ferrocarril, era en el que sacaban y entraba y salía correo, comida, cerveza, provisiones y todo. Había de aquel lado. Esa es la pila de los azotes de aquel lado. Y aquí están dos ruedas de las frontales de del ferrocarril, de la máquina del ferrocarril. Un metro que tendrán, metro y medio de altura, los deditos del frente, otra vez la pila de los azotes, la comandancia militar con la casa extinta del general Bravo encima. Es el exterior de la comandancia militar. Los arcos obviamente son nuevos y la comandancia militar, la casa del general estaba en la parte superior, era de madera, y ahora me acaban de dar el dato aquí en el museo de la ciudad, que la parte superior después de la revolución se convirtió en casa de huéspedes para los chicleros, por eso le decían la casa del chiclero. Pero estas son las puertas originales de hace 100 años, en la piedra original de hace 100 años, y esta era la comandancia militar de los federales, comandada obviamente por el general Bravo, donde tenía su residencia en la parte superior.